informar a los padres de familia, a los alumnos, a los directores, que el gobierno municipal ha tomado todas las previsiones, como lo venimos haciendo los últimos años, en contratar empresas para que en el periodo de vacaciones finales podamos intervenir los colegios, los módulos educativos, y de esta forma, al inicio del año escolar de la gestión 2020, tengamos los colegios y los módulos educativos en perfecta condición. Ya hace meses se ha hecho la contratación de 41 empresas que van a trabajar en los 15 distritos municipales, en alguno de ellos dos y hasta tres empresas de acuerdo a la cantidad de colegios que se tiene. Se va a invertir 60 millones de bolivianos en el mantenimiento de los 365 días del año de la gestión 2020 de 170 módulos educativos y de 270 unidades educativas. Entonces, nuevamente, informar al padre de familia, informar al alumno, al director, que se han tomado todas las previsiones. Ya deberíamos estar trabajando en los colegios, pero como las clases se han prolongado, es por eso que al lunes siguiente de que terminen las clases van a estar trabajando las 41 empresas alrededor de personal entre todas las empresas de 700, 800 personas haciendo el mantenimiento preventivo en el plazo que se tiene de vacaciones aproximadamente de 45 días.